Bienvenidos a la Academia Basura. Yo me llamo Eliseo y en este video aprenderemos más sobre los plásticos que se encuentran en la agricultura. La producción de nuestra comida, como los vegetales, frutas y verduras, ha cambiado mucho durante los últimos años. Hoy se pueden encontrar una variedad de paisajes alterados alrededor del mundo, con campos de agricultura más grandes y en áreas donde normalmente soportan una variedad de plantas. Pero el plástico ha cambiado todo esto. Un solo viaje a un campo como los que se encuentran en California y te darás cuenta de la cantidad de plástico que se usa para crecer nuestra comida, mucho antes de que llegue envuelta en plástico a nuestros supermercados. Desde la herramienta para regar a los campos cubiertos de plástico, no hay duda de la cantidad de plástico que se usa en la agricultura. La agricultura usa una variedad de plásticos, pero los más comunes vienen siendo el PVC, conocido como el cloruro de polivinilo, se puede ver en las pipas y en las herramientas para regar esos campos, ya que es muy resistente contra la intensidad y los rayos del sol. Y el mantillo de plástico que se puede encontrar cubriendo muchas de las tierras en los campos de hoy son capas de plástico, conocido como el polietileno de alta densidad, también es muy resistente contra el sol, que ayuda a aumentar la temperatura y reducir el crecimiento de otras hierbas. El plástico llegó al mundo de la agricultura hace más de 70 años y desde entonces ha producido una cantidad de plástico más de 6.7 millones de toneladas, casi el 2% de todo el plástico producido cada año. Aunque el plástico ayuda a crecer una variedad de comida, el problema viene cuando el plástico tiene que ser reemplazado, ya que solo existen unos plásticos que pueden ser reciclados y en ciertas condiciones. En los Estados Unidos se usan alrededor de 1 billón de libras de plástico cada año y el mantillo de plástico hace 40% de todo el plástico en la agricultura. El plástico que viene de los campos es muy difícil de reciclar, ya que el mantillo de plástico viene contaminado de fertilizantes, pesticidas y tierra que puede ser hasta la mitad del peso del plástico, haciéndolo muy difícil de reciclar. La verdad es que la mayoría de esos plásticos no son reciclados y son quemados o enterrados en los campos o son enviados a los vertederos más cercanos. Lo más sorprendente es que el mantillo de plástico solo funciona por un año. Después tiene que ser reemplazado, donde viene presentando problemas para centros de basura, comunidades agricultoras y los ambientes más cercanos que también tienen que batallar con la contaminación de plástico. Ahora, estos videos son para recordarles de los problemas que causan todos esos plásticos en nuestra sociedad. Hoy, 5JARS está buscando soluciones y acciones para combatir este gran problema del plástico. Juntos, con científicos, comunidades y con Póliza, estamos tratando de cambiar nuestro futuro y salvar nuestro planeta.